Yo soy Diego Guarnizo, soy un ser humano común y corriente, pues. Nací en un pueblo que no conozco, en el Tolima, que se llama Villarrica. Y eso siempre me ha marcado a lo largo de mi vida porque realmente pienso como a adoptarme, autoadoptarme en cada ciudad que a mí me gusta mucho de este país. Y pues bueno, viví gran parte muy gitano por todo el Tolima. Luego terminé mi adolescencia en el Huila. Luego me vine para Bogotá. Ahora soy cartagenerísimo. Como que me vuelvo ciudadano de muchos sitios que yo conozco. Por eso es que yo creo que se pegó ese amor por esta tierra tan grande. Y por eso todo lo que yo hago y todo lo que me inspira hoy día está enmarcado sin duda alguna como en el origen, sin duda alguna en ese origen que todavía todos estamos buscando, yo lo sigo buscando aún. Guarnizo Lizarralde nace cuando los canales privados, acuérdense que la televisión colombiana es muy joven, muy, muy, muy joven, pues, y hace solo 20 años nacieron los canales privados. Cuando nacen estos canales privados, Caracol y RCN, Germán Lizarralde por un lado y yo por el mío, pues llegábamos ya a una trayectoria, la de Germán mucho más grande que la mía, pues porque él se inventó la escenografía, la arquitectura efímera en el país. Y yo mientras tanto, pues estaba haciendo mis pinitos como asistente de vestuario, como diseñador de vestuario, como director de arte. Y en ese punto nos encontramos y él y yo tomamos la decisión de que no nos casáramos con un canal, sino que porque más bien no aportábamos con nuestro oficio y con nuestro talento algo contundente e importante a la industria de la televisión colombiana, que era no solamente hacerlo creativo, que era lo que nosotros hacíamos, sino como abrigar a todo el talento de ambientadores, utileros, escenógrafos, maquilladores, vestuaristas, juntarlos, abrigarlos nosotros y ofrecerle a los canales un servicio, además del creativo, además del administrativo, con el talento puesto. Y por eso es que nace Guarnizo y Lizarralde. Ya este año cumplimos 20 años de estar apoyándonos un ejército gigante que yo llamo los guarnizos, que pues hacemos todo lo que ustedes en estos últimos 20 años han visto en la televisión colombiana. Yo creo que los momentos no son exitosos, quiero decirte eso. Yo pienso que son amorosos, o más bien. Guarnizo Lizarralde ha tenido momentos muy especiales. El solo hecho de haber concebido este proyecto y que hoy los canales nos reciban y nos abriguen, Caracol, pues tengo que mencionarlo porque pues, ellos han creído mucho en nosotros y nosotros les hacemos el 90% de su producción, está hecha bajo nuestros diseños creativos. Entonces, pienso que todo se va, más bien es como emociones, son muy grandes las emociones. Es grandioso cuando los empleados nuestros compran su casa a punta de su oficio. Eso es para nosotros, si tú quieres llamarlo un éxito, pues es grande saber que le aportamos a la industria y que hay gente que empezó con nosotros hace 20 años como asistentes de vestuario y hoy son grandes coordinadores asistentes de diseño al lado mío o ambientadores que cargaban muebles en un comienzo y hoy son los grandes coordinadores de arte y las cabezas claras de un proyecto en dirección de arte. En Colombia sí se puede vivir de la moda, claro que sí. Si tienes tus valores y tus principios y trabajas con honestidad, claro que sí se puede vivir de la moda. Perfecto. Primero que todo, que tienen que soñar, tienen que soñar y tienen que soñar con verdades, que hacer moda en el país y construir no necesariamente es hacer un aviso luminoso que diga gigante, Diego, Guarnizo, moda, no necesariamente así se llega a lo que uno quiere crecer económica y creativamente, que tan bueno ser el mejor patronista o el mejor costurero o el mejor señor que maneja los inventarios de moda.
moda que son tan importantes y fundamentales. Entonces hay una serie de oficios que seguramente te van a capitalizar y te van a hacer también mucho más profesional que toda la demanda que hay hoy día en el tema del diseño. Desprender el ego, básicamente de eso es que se trata el mundo de la moda. Diseñar atuendos para televisión y para moda son, desde mi andén, son un tema de altísima responsabilidad. El medio audiovisual es un medio inspirador para los televidentes, para la audiencia, y ellos han de suponer que todo lo que uno pone en la pantalla es lo que dicta la moda y es lo que bien se debe usar, y ahí es donde está la responsabilidad del oficio. Por eso respeto cada trazo que hago diseñando y cada cosa que hago, porque va precisamente a tener una consecuencia. Pero si hablamos de frivolidades y de vanidades, pues tengo muy presente la chaqueta de Bolívar, de hecho la estoy viendo allí, porque fue una pieza inolvidable, fue una pieza que queríamos que el Libertador fuera único, que el Libertador fuera especial, que a las nuevas generaciones que no habían recibido clase de historia en el país ya eran... tres generaciones que no recibieron historia de Colombia, solamente hasta este año empezó nuevamente la historia de Colombia en la educación primaria colombiana. Entonces como que crearle ese personaje tan importante en la historia de América a las nuevas generaciones, lo vieran también como un personaje moderno, no como un personaje pasado de moda, que lo vieran contemporáneo. Diseñar es realmente reinventar o rehusar lo que ya en este momento todo está creado. Entonces, en esa investigación tan bella que hicimos de época colombiana, además, pues descubrimos esos sombreros altos que eran una copia de los sombreros de copa europeos, y acá en Colombia la idiosincrasia, la artesanía, los criollos crearon su propio sombrero. Entonces pues nacen estos sombreros, eso está registrado en todos los anales históricos y gráficos que tiene el país, y pues sencillamente los reprodujimos y volvimos a darle una nueva reinvención pues a esas técnicas artesanales y a eso. Entonces seguramente los sombreros también son un icono de Guarnizo y Lizarralde, pero fíjate tú que son desencadenan de una investigación. Hay unos pilares con los que yo trabajo claramente, y es la vida misma. Es esas montañas cuadradas allá en Ortega, Tolima, es como los pies en la tierra. Yo pienso que todo tiene que ser con una dosis grande de honestidad, de generosidad y de vida misma. Y bajo esos pilares, si se hacen a conciencia, uno sí puede decir a viva voz que hace moda sostenible o moda circular o economía naranja, como se quiera llamar ahorita, con todos estos clichés y caballitos de batalla que todos los diseñadores estamos pecando en mencionarlos y decirlos mucho. Entonces pues en lo que a mí me compete, procuro hacer unos diseños textiles que cuando se imprimen no manejen mucha agua ni mucho químico, procuro reciclar, procuro reusar prendas, pero sobre todo procuro inspirarme en el país, inspirarme en esas historias y crear historias que a partir de mi oficio se vuelvan conciencia para la persona que usa mis prendas y de donde yo lo pongo. Entonces pues pongo un granito de arena muy chiquitico, quisiera ser mucho más grande. Pienso yo que son los gobiernos y las grandes plataformas las que deben tomar acción. De los azares de la vida y de la necesidad de vivir, por cosas muy personales, me tocó cambiar de profesión. Hice solamente un año de medicina y me tocó ponerme a trabajar para poder vivir y estudiar de noche. Fue así como me hice publicista en la Tadeo Lozano y trabajaba como mensajero del Fondo de Empleados de Carulla. Ellos fueron los que me pagaron mi carrera. Estando en la facultad, una noche de aquellas, conocí a Kepa Muchastegui y me acerqué a Kepa y le dije que admiraba muchísimo tu trabajo, que me había llenado de mucha inquietud todo lo que él nos había contado, él siendo arquitecto, por ejemplo, y él siendo dramaturgo y libretista, y ahora en ese momento director, porque empezaba a hacer una serie que yo siento que es como el clásico de la televisión colombiana, que se llama La Casa de las Dos Palmas. Eso ya hace 30 y pico de años. Y Kepa me invita, me presenta a quien fue mi maestro en estas lides del diseño, y quien me enamoró realmente del diseño de vestuario y del diseño de arte y del diseño de moda, que fue Iván Martelo. Lo conocí, el Kepa me lo presenta y yo me vuelvo su asistente y su mano derecha. Entonces por eso, por azares de la vida y por necesidades de vivir, es que me volví diseñador y me volví director de arte de Televisión Colombiana.
Ay, el reinado es, ay, el reinado es un trabajo maravilloso. Yo lo quiero muchísimo. Cuando muere Doña Tera y cuando entra Raimundo Angulo, hace a volver el Concurso Nacional de Belleza a una institución ejecutiva, digámoslo así, se cogieran recursos para ayudar a su función social, que ha sido la que durante más de 80 años ha sido el pilar del Concurso Nacional de Belleza. Entonces, Ray me invita también a formar parte. Yo entro por RCN, por el canal RCN, y por eso es que conozco yo, porque yo hacía diseño de vestuario y ambientación y dirección de arte para las transmisiones. Entonces, por eso conozco a Ray. Y hacemos una amistad profunda. Ray es mi papá, lo quiero y lo honro y me ha enseñado muchísimo. Y con él empezamos a soñar y a cumplir muchos sueños importantes y contundentes. Despertar la industria del calzado y de la moda y de los accesorios y de la artesanía colombiana. Eso se logró gracias al Concurso Nacional de Belleza. Con el sombrero vueltiado ni siquiera existía, ni siquiera era un pueblito indígena en Tuchín, Córdoba, el que sembraba la caña flecha y tejía unos canastos preciosos con esa fibra y se hacían unos sombreros para protegerse del sol. El Concurso Nacional de Belleza me llevó allá a ese sitio y inventamos unas faldas y pum, le pusimos a estas reinas esos sombreros y eso se popularizó y eso se volvió grande y hoy día pues el sombrero volteado es un icono de Colombia y un símbolo nacional. Entonces, fíjate tú que todas las labores que el concurso ha hecho han sido grandísimas, grandísimas. Por el Concurso Nacional de Belleza aprendí, recorrí y conocí este país de la Seca a la Meca, pues de La Guajira, Leticia, de Pasto, Al Bichada, lo conozco cada milímetro, cada centímetro, todo buscando un objetivo principal que era el tema de la identidad por este país a través de la belleza colombiana. Y pues ni hablar todo el trabajo tan bello que se hace por honrar a la mujer, por defender el género, por volverla importante en la sociedad, por volverla poderosa, inspiradora, porque la juventud sienta, femenina sienta que a partir de un evento como ese puede ser un aporte muy joven, muy fundamental en la construcción de esta sociedad. Entonces, por eso honro y adoro a Cartagena y al Concurso Nacional de Belleza, como ninguno de ustedes. Me lo critican muchísimo, sí, faltaba más. Todo es todo en la vida es una montaña rusa. Estamos en unos gloriosos, estamos en unos bajos, estamos en unos medios. Pero sí tengo que enaltecer que durante más de 80 años el Concurso Nacional de Belleza sigue vivo, honrando los valores del ser humano y amando este país y respetándolo como lo hace. Soy es otro de esos sueños. Wow, soy muy lindo. Por mi oficio como director de arte y diseñador de vestuario, conocí mucho a los diseñadores y la industria de la moda creciente de este país. Y ellos eran mis proveedores para construir personajes de televisión. Y yo me les volví a ellos como el cliente. Entonces, cada fin de mes yo iba siempre donde todos los diseñadores, desde Silvia Cherassi, Beatriz Camacho, María Luisa Ortiz, por Dios, o sea, todo el mundo. Toda esta gente generosa y bella que yo le iba y les compraba muchísimas prendas. Además les pedía que todas las prendas que ellos hacían de pruebas o las que se habían dañado, las qué sé yo, a mí me servían mucho y yo con eso podía vestir personajes. Entonces por eso hice una muy buena amistad con todo y conocí también esta industria. Ahí pues nace María Luisa Ortiz en mi vida. Un día, cuando yo construí este taller de confección a la par de Guarnizo y Lizarralde, María Luisa entró a este taller a confeccionar sus prendas y sus colecciones, porque son muy pocos los diseñadores colombianos que tienen un taller de 20 máquinas y que pueda producir y producir prendas en serie. Entonces, Mari llegó acá, somos amigos del alma, y un día hablando y hablando, juntaba, ella tiene la misma edad mía. Entonces decíamos, oye, Mari, tú con toda la experiencia, hace rato tú no presentas una colección, estás muy dolida por la industria, como te ha tratado, ella le tocó cerrar las tiendas, tocó reinventarse, tocó dedicarse a hacer uniformes corporativos, a buscar otras maneras desde su oficio, pues a vivir también y a sobrevivir, siendo ella una diseñadora extraordinaria. Acá le hago una cuña a ella, sin duda alguna. O sea, si en Colombia alguien honra decir haber hecho alta costura,
No hay nadie en el país como María Luisa Ortiz, porque es que ella estudió en la Escuela de Alta Costura de París, al lado de grandes diseñadores. Eso no lo ha hecho nadie. Hoy todos los que decimos que hacemos alta costura, partida de mentirosos, porque pues eso no, ni en Latinoamérica se hace eso, ni nadie tiene esa honra de tener ese título. Mari, por lo menos, estuvo en esa institución estudiando y pegándole los botones a qué sé yo, cualquier diseñador que haya, pero sí olió y tocó y sabe con sus manos y con su maestría modistera hacer alta costura. Entonces, ella en su reinvención y yo en la mía, con unas ganas de todo esto que tenía mostrárselo al mundo, decidimos juntarnos y hacer un proyecto que duró 3 años, que se llama Soy, que tenía como principios enseñarle a la academia y enseñarle a todos nuestros colegas que valía la pena inspirarnos en el país como nosotros lo hemos hecho durante toda esta trayectoria. Y con eso hicimos, uy, como 8 colecciones de ropa preciosísimas, preciosísimas, que se presentaron. Tuvimos la ayuda del Éxito y de Avon, que creyeron en nuestra filosofía y se hicieron unas muy buenas colecciones que fueron muy, muy bien recibidas por el público, y porque pues le llegó nuestra filosofía, le llegó a la gente y la entendió. Esa de amar a Colombia con pasión desenfrenada, de ser buenos ciudadanos, de creer en la artesanía colombiana, que es donde está registrada la historia de este país. Entonces, pues ahí vamos, además, vamos muy bien con Soy. Y lo que les quiero decir claramente es que sí tenemos que ser muy honestos con lo que pretendemos ser. Tenemos que ser muy generosos. Tenemos que desprender ese ego y esa vanidad. Tenemos que mirar al que está al lado y ayudarle y estirarle la mano. Y tenemos que trabajar en equipo. No, no hay otra fórmula diferente para llegar a donde queramos ser en el oficio y en cualquiera de todos los oficios. Si se van por el tema de la moda, por favor hagan moda colombiana y moda consciente, inspirada en este país. Acá en Colombia tenemos muchísimo talento. El principal es esas manos artesanas que sí que son poderosas y valiosas, y estoy completamente seguro que allí está escrito el destino de cada uno de todos nosotros, sino que para nosotros es invisible y lo tenemos al frente. Entonces es importante como quitarnos esa venda de los ojos y despertarnos y trabajar con honestidad, generosidad y con mucha pasión. No, no, no hay otra fórmula diferente. Diego, muchas gracias. No, 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 ustedes. Muchas, muchas Muchísimas gracias. gracias.